Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este tercer encuentro de diálogo sobre equidad, haciendo visible el saber escondido entre, en nuestras escuelas. Eh, en el día de hoy eh, van a participar eh, en este encuentro tres centros educativos que va a presentar nuestro compañero Esteban Cosino de Plena Inclusión Aragón. Antes de darle paso, vamos a compartir un poco la estructura de, del encuentro, que va a ser similar a, al que hemos realizado en las otras ocasiones. Eh, las preguntas que tengamos las vamos a poder ir haciendo a través de un chat que encontramos en, el, en la parte inferior de, de la pantalla. Y, y una vez que nuestras compañeras presenten eh, y muestren lo, lo que realizan en su centro y, y todo lo que traen para hoy, pues eh, tendremos un espacio de, de, de diálogo, de resolver dudas y, y, y nada más. Daros las gracias por conectaros, comentaros que, sigue, que tenemos disponibles los vídeos de los encuentros anteriores en la web de Kiday. Y, y nada, que después, en pocos días, también tendremos disponible el, el del encuentro de hoy. Pues cuando no quieras, Esteban. Muchas gracias. Gracias, eh, Mariluz. Justo ahora me estaban llamando. En fin, eh, cosas del directo. Que bueno, pues es un placer eh, poder estar aquí con todas vosotras compartiendo este ratito tan interesante como siempre. Y, y bueno, y es un placer poder presentar eh, a las tres personas, eh, tres profesionales de tres centros educativos que que ahora comenzaré con ello. Es verdad que, eh, bueno, como has dicho, eh, yo trabajo en plena inclusión en Aragón y pues, tengo, eh, tengo la facilidad de eh, conocer y, por lo tanto, presentar pues, con más detalle a, a Marina y a Sara, que ahora voy con ellas porque son ellas quienes van a comenzar, y luego presentaré también a Marta, eh, eh, que en este caso es de A Coruña. Eh, entonces, eh, bueno, pues vamos por partes y comenzaré con... Con Marina Pietro y Sara Jiménez, eh, que son, eh, bueno, eh, directoras de dos colegios de educación infantil y primaria de Zaragoza, y que, bueno, pues vienen a compartir eh, una, una propuesta muy interesante eh, que tiene que ver con la brujería. Bueno, ella, ellas os contarán. ¿Y qué, ¿Y qué puedo decir de ellas? Bueno, pues son dos eh, personas, dos profesionales que desde desde que en mi andadura en relación a la educación en plena inclusión aragón han estado acompañándonos, que se apuntan a un bombardeo, que lo mismo eh, entran y han participado en distintos pilotajes, que han participado en el diseño de una web, que ahora están trabajando también para generar herramientas que permitan un trabajo centrado en cada alumno. Y aquí formas parte tú también, Mariluz. En fin. Que, que yo creo que demuestran en la práctica, eh, con mucha voluntad y mucha ilusión y pasión, que eso es algo muy importante, eh, pues bueno, que, que quieren ir avanzando en sus centros hacia una educación inclusiva. Eh, bueno, Marina es eh, directora del CEIP eh, Hispanidad, Sara, directora del CEIP Puerta de Sancho. Eh, ellas dos van a realizar una presentación conjunta eh, que durará un cuartito de hora aproximadamente. Y luego vamos con Marta Amado de, del Centro Íntegro de Formación Profesional de A Así que, eh, Sara, Marina, Marina, Sara, todo vuestro y muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por, por presentarnos así de bien. Eh, ahora vamos a poner nuestra presentación para contaros un poquito. Pues bueno, ¿cómo, cómo, cómo, es, cómo trabajamos o cuál es nuestra, nuestra trayectoria en nuestros, en nuestros centros. Eh, como ha dicho Esteban, eh, el título es brujería o inclusión. Eh, esto, esto es una ocurrencia de Marina, que os voy a explicar ella un poquito por qué. Y en cuanto me dijo cuál era sí, la idea, entre las dos, siempre es verdad que, que hacemos, hacemos un buen tándem y nos pillamos, nos pillamos rápido. es que Marina, es mi es un poquito. Sí. ¿En qué consiste esta, esta idea de brujería? Bueno, cuando nos enfrentamos al momento de hacer uno de, de tantos que hacemos ¿no? muchas veces, de, de, porque nos encanta ir con la inclusión por bandera de a donde vamos, eh, dije, lo tengo claro, después de, de las charlas que tuvimos para preparar esta sesión, fue, es que al final... Eh, hacer inclusión es brujería, porque al final eres una maga eh, no o una que sacas de donde no hay porque al final siempre sabes que en el centro está el alumnado y que todo el alumnado merece estar en él y tiene derecho a estar en cualquier centro educativo, sobre todo en el ordinario, porque nosotras somos de ordinario y esto es algo que, aunque no lo parece, en el ordinario la inclusión hay que lucharla muchísimo, ¿vale? Entonces, pues de ahí salió el, la temática y creo que nos ha salido a ir volando, ¿vale? Y por eso, pues nada, porque el profesorado... De saber de, de magia o brujería, pues por lo que os vamos a, a contar ahora. Os contamos un poco porque eh, cómo, cómo empieza todo esto. Bueno, nos, nos hemos llamado las joguas de la inversión en Zaragoza. Eh, por mi parte, que represento al Colegio Puerta de Sancho, eh, todo esto comenzó, pues bueno, gracias a, a Coral Elizondo. Que en aquel momento estaba de orientador en nuestro centro, y la verdad es que eh, sí que es verdad que mi colegio siempre ha sido un colegio pues, pionero en muchas cosas. Eh, en, en aquel momento, hace, hace muchos años al principio, en integración, y, y después, pues, cuando vino Coral, empezamos con ese cambio de mirada, nos ayudó, nos acompañó en todo, en todo el proceso y fue, fue una suerte. Además de todo esto, eh, empezamos con, con un cambio en cuanto a los proyectos. El primero de todo es el proyecto educativo de centro, que es un proyecto educativo de centro inclusivo. Eh, nos hemos guiado siempre a través de, bueno, de los planteamientos que hace Coral en, en su página web y en, y en, bueno, pues en las charlas que ella nos ha, nos ha ido dando al centro para poder, para poder guiarlo. Y, y bueno y aparte de todo eso pues todos nuestros proyectos de centro pues proyectos de tiempos escolares proyectos de, de centro de innovación el programa de desarrollo de capacidades todo todo lo que es a, a nivel burocrático refleja nuestra ideología y nuestra manera de, de pensar en cómo tiene que ser la escuela. ¿no? Eh, nosotros somos una escuela que a veces ¿no? desde, desde la administración nos llaman para decir si queremos ser centro preferente motórico, si queremos ser centro preferente. Y bueno, nosotros siempre les decimos que nosotros somos un centro preferente, pero somos un centro preferente de niños y de niñas. Ya les me quita muchas cosas. ¿eh? No, es verdad que coincidimos en, en muchas cosas. A es, mí eh, esta frase que dices ahora siempre me encanta, porque es verdad, todos los centros deben ser preferentes de niños y niñas. Y se la robó muchas veces. Bueno, mi centro, eh, ¿cómo empezamos en, la, en esta andadura desde mi centro? Pues a partir de personas, porque esto al final siempre sale de, de personas que van liderando pequeños proyectos, que al final son grandes proyectos. Y partimos de... De nuestra compañera Conchi Mérida, que fue la tutora de, de, de nuestra aula TEA, porque somos un centro preferente TEA, pero bueno, a nosotros eso pues, nos da bastante igual, ¿no? Al final, pues todos los niños están en el centro, eh, de, con, con igualdad de, ¿no? de, de derechos y oportunidades. Entonces ella empezó a liderar la inclusión desde, desde Trampolín, de la mano también de Plena Inclusión, y esto pues, nos ha ayudado muchísimo a lo largo de, de todos estos años que hemos estado con, con pilotajes y con, con su acompañamiento. Y sí, pues nos apuntamos a todos los bombardeos que hagan falta, eso por descontado. Entonces, a partir de ahí, desde digamos, el aula, mal llamada aula, porque en realidad es un programa, porque el alumnado está el menor tiempo posible dentro de esa aula, es tan aula de referencia, desde ese programa eh, han surgido muchísimos programas y proyectos y muchísimas políticas educativas de centro, eh, para todo el centro, desde esa aula, ¿no? desde, desde, ese, desde ese rinconcito, y se ha puesto eh, eh, lo especial al servicio del ordinario ¿no? Y, no, y no al revés. ¿no? Al final es como vamos a sacar las fortalezas de, de, de ese programa porque vamos a. Pues veis, es, que es, que, es que tenemos el mismo discurso, entonces desde cambiando la mirada ¿no? y desde las fortalezas hacer ese cambio de mirada y todos los procesos que dentro del centro se van realizando pues, pues se hagan con esta mirada. No me enrollo más que si no. <laughs> minutos. Sí. El pelo. <laughs> eh, bueno, eh, ¿cuáles son los conjuros como realizan nuestros colegios? Pues la verdad es que es una presentación conjunta porque en realidad Marina, Marina y yo trabajamos en nuestros centros de una manera eh, muy similar. Eh, el primer conjuro, como os he comentado antes, es el Peque Inclusivo, ¿no? Que, que, bueno, que, que fue una realización hay, un, hay una web que, que nos hizo Coral de, de cómo se ha realizado nuestro Peque Inclusivo Puerta de Sancho. Fue un proceso de participación horizontal en el que participaron toda la comunidad educativa porque pues bueno, era un proyecto educativo de centro que tenía que reflejar fielmente cuál era nuestra, nuestra mirada. Eh, un proyecto educativo de centro es algo que define cómo somos como colegio y esto es muy importante porque luego todo el mundo que se sume a nuestro colegio ya sabe cuál es la mirada del, del puerta de Sancho, aparte de que de, del puerta de Sancho y de la hispanidad, aparte de, de, de dónde están situados. Eh, se pueden situar también a nivel de, de políticas de centro, cómo como funcionamos. ¿no? Eh, todo esto es como si fuera un paraguas del que cuelgan todo el resto de, de acciones. Luego, eh, ya os ha contado también, os ha contado también Marina, eh, pues esas alianzas que bueno, luego se explicará bien eh, con, con otras entidades, con plena inclusión Aragón, con otros colegios y demás. Eh, en cuanto a los apoyos inclusivos, esto es algo que, que nos costó bastante, nos costó bastante hacer ese cambio, ¿no? porque ya no solamente eran los apoyos de PTs y ales, sino que eran también los apoyos ordinarios, los apoyos de, de profesorado que entraba eh, en las aulas a apoyar. ¿no? Esto es algo que, que ha sido bastante, bueno, ha sido de pico parar bastante para conseguir para conseguir que, que la gente entendiera que, que un apoyo. Un apoyo ordinario, por ejemplo, no es, un, no es un apoyo al profesor, es un apoyo al aula. Y que los apoyos inclusivos son inclusivos porque el alumnado tiene que estar dentro del aula. Es verdad que en algún momento, por alguna circunstancia, eh, se puede necesitar alguna sesión eh, fuera del aula y, es, y esto es algo normal, pues hay que hacer algún, algún estudio o lo que sea, pero los apoyos al 90% tienen que estar dentro del aula. ¿Por qué? Porque el alumnado, el alumnado pertenece y tiene que sentirse que forma parte del aula y estar allí en cuanto a la formación claro todo este cambio de mirada eh, para cómo aterrizarlo dentro de dentro de las aulas desde luego si no se quedaría en papel mojado ¿no? porque podríamos tener un pequeño inclusivo muy bonito que dijerais madre mía que qué, qué bien trabaja esta gente no pero para que esto re, eh, fuera una realidad y pudiera estar dentro de dentro del centro necesitábamos formar al profesorado y seguimos formándonos es decir en los colegios de en los colegios de educación infantil y primaria hay un trasiego de profesores a lo largo de, de cada curso escolar y hay que seguir formando en, en cosas que a lo mejor pues, nos pueden parecer básicas no pero que el profesorado necesita escuchar y que necesita que que se le acompañe ya nos cuenta Marina el tema sí, de las alianzas no. a lo mejor encendemos la luz sí veces no. un eh, bueno bueno alianzas ya se te convocas Sara, no pero es verdad que cuando haces esta andadura que es tan, tan larga y tan, tan que conlleva tantas energías porque tienes, necesitas muchísima energía para poder llevar esto a cabo es así y todos todos los que estamos en ello lo sabemos necesitas tener Muchísimas personas de muchísimos ámbitos diferentes que te ayuden y a las que puedas acudir. Entonces, eh, eso es fundamental. No solamente para poder mejorar, sino para poder ir a ellas cuando caes, porque caes y caes muchas veces. Esto que ha dicho Sara de apoyos inclusivos eh, en los centros avanzamos, viene gente nueva y otra vez para atrás, y otra vez hacia adelante y otra vez para atrás. Y eso no es, no es un, una, una derrota no es una derrota pero para eso necesitamos pues eso, tener alianzas alianzas con plena inclusión para, para ambas pues sí. eh, para ambos centros ha sido algo fundamental sí. alianzas con otros centros pues nosotras mismas estamos aliadas no alianzas con, con los equipos de orientación alianzas con que eso es fundamental también alianzas con las familias que luego viene la siguiente no entonces eso eso es fundamental si no las tenemos no, no podemos avanzar y luego en, en cuanto a, a familias, pues lo mismo, ¿no? Que nosotros dentro de, de nuestra comunidad educativa tengamos claro que las familias ayudan y ayudan a construir comunidad. A mí esta frase me gusta mucho porque la comunidad se construye entre todos los sectores de la misma. Entonces, si no haces que las familias participen, no les des ese espacio de participar, no estás favoreciendo esa participación que muchas veces por parte del claustro, y eso pasa en muchos claustros y es algo habitual, y oye, pues no pasa nada, también es miedo, también es el no haber hecho esto antes, ¿no? El, el que entren en las familias cuesta y cuesta mucho, pero mucho. Entonces, es, las familias están ahí para ayudar a construir ese aprendizaje del alumnado para que sea de una manera pues es lo más completa posible y ahora pues, paso a sí. Sara no planes bueno ¿no? antes os ha contado Marina que su punto el punto de partida de su colegio fue a través de Consimérida. de coche y en nuestro caso, por ejemplo, eh, el plan que, que va liderando siempre todas las acciones de nuestro centro es un programa de desarrollo de capacidades, ¿no? que parece así como algo ¿no? así de, de repente, dices, un programa de desarrollo de capacidades puede ser algo elitista y no lo es, porque este programa tiene dos vertientes, de la que os voy a hablar ahora, que es la que nos, nos, nos embebe un poco todo, toda nuestra vida de centro, es la parte de desarrollar las formaciones, Fortalezas de todo el alumnado del centro. Y a través de esta mirada que ya teníamos en el, en el colegio, es mucho más fácil poner el foco en el alumnado, poner el foco en sus fortalezas y no en sus debilidades. Y como dice Marina, más que centrarnos en cuáles son esos, esos muros, es en buscar cuáles son las soluciones para poder, para poder dar acceso a la educación a todo el alumnado de nuestro centro. Eh, a veces parece que, que en los colegios nos cuesta un poco, por el tema burocrático, todo este tema de, de programas, de planes, porque al fin y al cabo hay una carga burocrática que, que no va acorde a las dotaciones que se nos daban a los centros, ¿no? Pero tanto para la Hispanidad como para el Puerta de Sancho, el pertenecer a los planes de innovación del Gobierno de Aragón es algo que hace eh, consolidar mucho más. Estas políticas, estas, estas prácticas dentro de nuestros, de nuestros dos centros y es una manera de, de, bueno, de, de poder sumar a, todo, a toda la comunidad educativa en esta, en esta andadura. Sí, sí dentro de, de los planes de innovación, dentro de nuestro, que es un plan de innovación inclusivo y que está eh, centrado en la pedagogía sistémica y el enfoque centrado en la persona, tenemos una de las actuaciones estrella que ya existía antes del plan, que es el Consejo de Niños y Niñas. Dentro de toda, eso me hablaba antes de familias, como uno de los sectores de la comunidad educativa, pero yo sé que muchos centros educativos, sabemos, tienen consejo de infancia, también lo llaman, ¿no? de muchas maneras, nosotros ya lo llamamos así, de niños y niñas, y eh, de, de todos los sectores de la comunidad educativa, en educación infantil y primaria, al menos en Aragón y en las demás comunidades, no lo sé, eh, los niños y niñas de infantil y primaria no están en el consejo escolar no tienen un lugar en el que hablar, decidir, participar y que lo que ellos decidan tenga éxito, ¿no? O sea, que, que lleguemos al logro, al de, ah, oye, que es que lo que hemos decidido es lo que vamos a hacer, porque es nuestra escuela, es nuestro aprendizaje y queremos ser partícipes de ello. Entonces, esto es uno de los puntos fuertes porque se hace una vez al mes. Eh, con el equipo directivo, con delegados y delegadas, con representantes de las comisiones horizontales que tenemos y ahí de esa manera pues eso, hacemos que, que, que ellos tengan esa voz y tengan, porque al final eh, siempre decimos que los niños no se están formando para ser ciudadanos, que también eh, es que ya son ciudadanos, ¿vale? Entonces miremosles porque tienen todo el derecho del mundo a hablar sobre su, sobre su educación. Y ya en el último... Conjuro que tenemos aquí en este puchero, pues hemos puesto una de las cosas que ha adelantado antes Sara, que estamos aquí también eh, trabajando también con Mariluz, ¿verdad? De la planificación central de, de la persona y con varios centros educativos de educación especial también, ¿verdad? De Zaragoza y de otras comunidades, ¿no? eh, pues eso, para desarrollar esas herramientas que sean útiles para, para todos los centros. Y es, es la verdad que es algo que cuesta mucho porque sacaste tu tiempo de, de tu tiempo libre, evidentemente pero que es muy ilusionante porque al final estás construyendo algo que sabes que luego le puede servir al resto de, de centros educativos, ¿no? Y, uh -huh. y es un espacio de reflexión maravilloso y también te desahogas que viene muy bien. Así que bueno, es que no sé ni cómo vamos. Estamos, nos estamos. Pues apoyando... Os digo, eh, os, os apoyo en esto. Os quedarían como siete, ocho minutitos. Vale. Vale, vamos bien vamos venga, pues bien vais bien venga sí, vamos, va bien va bien venga. bueno y sobre todo paciencia porque como dice Marina a veces es un paso hacia adelante dos hacia detrás tres hacia adelante y hay que ver a largo, un poquito más a largo plazo o echar la mirada un poquito más hacia detrás y ver eh, todos los logros que se van consiguiendo y entonces bueno pues hay que tener también paciencia eh, con nuestro profesorado paciencia pero no pero no inmovilidad y luego, pues proactividad, igual que tienes que tener proactividad con el alumnado, tienes que tener proactividad con, con tu claustro. O sea, tienes que anticiparte, tienes que estar pendiente de las necesidades del claustro, tienes que estar ahí visto sabiendo que es lo que hace falta en cada momento para que eso pues, no se vaya descuadrando. Vas haciendo tus alianzas con, con ese liderazgo compartido que existe muchas veces en los claustros y que gracias a eso nos sostenemos, ¿no? Y vas haciendo que, que las líneas de centro se vayan intentando, pues eso. Andamiar gracias a esa proactividad que estás intentando uh -huh. mostrar ¿no? y llevar a cabo. Bueno, eh, contagiar, ¿no? somos, somos un poco el virus, ¿no? los, los equipos directivos tenemos que, que liderar y contagiar eh, pues esta, esta visión. Y bueno, hay un poquito sí, 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 sí. agradecer, siempre hay que agradecer a todo el mundo. Al que ha hecho muchas cosas que no están bien, pero si ha hecho alguna bien, hay que agradecer. Esto, esto es, es así. Es así. Eh, acoger acoger y despedir, ¿no? Para que todo el mundo sienta que eso es algo que, que creo que, que llevamos muy a gala, ¿no? Los dos pues, centros sí. que siempre te dicen, jo, ¡qué bien me habéis recibido en este centro! Claro, es que nos encanta que vengas a nuestro centro. Mm. Seas familia, seas eh, una niña, seas un docente, ¿no? Entonces esto es fundamental para crear comunidad. Mm provocar situaciones de participación, vamos a ir un poco más rápido que sí. si no nos Programar bien. desde las fortalezas, cambiar el foco, que ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, trabajar más en las posibles soluciones y no en los muros, que los hay, pero, pero hay que buscar la solución. Y que, que la escuela ordinaria, la forma, a todo el alumnado, que también lo hemos dicho antes, ¿no? Pico parar continuamente, <laughs> porque esto es algo que, que tenemos que, que hacer día tras día y no esta forma parte de nuestro trabajo. Lidiar con la administración, porque esto es duro. <risa> <risa> y buscar aliados, está claro. Así es. Bueno, entonces ahora hemos puesto, sí, hemos puesto algunos ejemplos ¿no? de cosas que son muy habituales, ¿no? ¿Qué nos encontramos en un centro educativo? ¿no? Que nos pasa a todos. Sí. Do un docente en nuestro centro te dice, esta alumna, alumna, estaría mejor en un centro de educación especial. Esto lo hemos oído, esto lo hemos oído definitivamente y, y lo seguiremos oyendo. ¿Qué hacemos con ello? Vale, pues me voy a poner en contacto con un colegio de educación especial y te voy a contar un poquito qué es lo que pasa. ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí la alianza con el Yampi Ayet de Zaragoza. Y, y le decimos, pues mira, es que esta niña en este centro educativo me estás diciendo que estará mejor allí porque va a tener más apoyos, va a estar mejor atendida, va a tener más recursos eh, 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 fungibles, va a tener más que si una tableta, que si un comunicador, que si no sé qué. Ya más dices, va a tener una hora menos de audición en lenguaje de lo que tiene en tu centro, por ejemplo, las tabletas va a tener la misma que tienes tú. Eh, cada claro, depende de cada, de cada niño. ¿no? Entonces ya vas con esto, mira, esto es lo que nos dicen en el PIET, ahora cuéntame. ¿no? Entonces es como tenemos el, el contacto directo y vamos a utilizarlo. Sí, ¿qué es, ¿qué es lo que van a hacer en un centro de educación especial por, por nuestro alumnado para hacerlo nosotros en, en nuestro centro? Que no sea el niño o la niña el que se tenga que mover, sino nosotros los que movamos el culo. Ah, sí. Vale, ¿qué nos encontramos? Pues a la hora de alguien que va a hacer un apoyo ordinario... Eh, a lo mejor estás en el despacho y te baja la compañera y, o el compañero te dice, oye, que me han dicho fulanico fulanica que no hace falta que entre en clase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ello? Pues bueno, nosotros explicamos a nuestro claustro pues, lo que os hemos dicho al principio, que el apoyo no, el, el apoyo es para el aula, no es para el docente. Por supuesto que el docente se va a ver beneficiado, pero el apoyo es para los 25 niños y niñas que hay en ese aula. No es para que el docente decida si en ese momento le va bien o le va mal o. ¿O qué quiere hacer con, con ese apoyo? Entonces, lo que hacemos es formar a nuestro claustro en el trabajo por conducencias. Bueno, esta es otra. La administración no nos da los recursos necesarios y así no se puede ser inclusivos. ¿Y qué hacemos entonces? Eh, huelga de brazos caídos, ¿no? Es como, ya lo sé, pero con lo que, ten, lo que tienes, haz lo que puedas. No, no es una justificación para no hacer, ¿no? Es una realidad. Pues eso, eh, hay que, pero el foco hay que ponerlo en el alumno, ¿eh? no hay que ponerlo en, en hecho balones fuera, no que al final esta frase siempre nos a la cabeza, pero es que es verdad, es hecho balones fuera. Con lo que tenemos, hacemos lo que podemos, que sí, es magia, pero por lo menos ya hacemos algo, no, no nos quedamos ¿no? De, de brazos cruzados. ¿Qué nos podemos encontrar también? Pues que nos vengan docentes nuevos al centro y que o no compartan nuestra visión o que directamente no saben cómo funcionamos en el, en el colegio. Nadie se lee en un proyecto educativo de centro a la hora de, de elegir un destino. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues bueno, nos toca volver a comparar otra vez a, al profesorado. Eh, en nuestro colegio, eh, igual que en el hispanidad, hacemos una, una formación inicial, una bienvenida a todo el profesorado nuevo y, y al viejo, pero en especial luego que llega al colegio. Eh, igual que hacemos un, un rescate de las fortalezas de, del alumnado, hacemos también una evaluación y una visualización de cuáles son las fortalezas de nuestro, de nuestro profesorado, porque luego a, a la hora de diseñar metodologías vamos a necesitar saber en qué son fuertes para a raíz de, de esto pues construir. ¿no? Y después eh, hacemos una coordinación de nivel con PT y l Aquí eh, no, no aparece el equipo de orientación porque para las dos la orientadora forma parte del equipo directivo, o sea, no, no es eh, como un agente externo, sino que a lo mejor no compartimos el mismo espacio físico más que un día o dos si tenemos suerte, pero la figura de la orientadora o del orientador en el centro... Es harto importante. Entonces, bueno, pues estas coordinaciones de nivel de PT y AL, que son las coordinaciones inclusivas que hacemos en nuestros colegios, es las que hacemos con el profesorado que, que llega y a lo largo del curso escolar. No todo el profesorado comparte del todo la visión o se siente empoderado en cuanto a actuaciones generales. Esta yo creo que es una de las, de las que más nos encontramos ¿no? a nivel estructural. Esto es algo porque al final. Es, es estructural, es que es tu claustro, si no comparte la visión, va a hacer los acuerdos que, que se, han, se han dicho en claustro, pero no lo va a hacer con creencia ni con convicción. ¿no? Pero bueno, ya sabes en qué centro estás y ya sabes que eso lo tienes que llevar. ¿no? Bueno, que eso que intentamos hacer, pues acompañar a los compañeros, eh, hacer píldoras formativas, eh, recordar, sobre todo, esto es muy importante no recordar que. Que es un derecho del alumnado y no es una obligación del profesorado, ¿no? El, el, el hacer las actuaciones generales. Esto de, ahí es que este chico con esta chica es que no sé qué hacer, lo va a derivar a orientación. A ver, vamos a centrarnos. Vamos a explicar cuáles son los protocolos que hay que realizar antes de decir, yo con este niño no puedo, ¿no? Para eso tienes esta formación, te vamos a acompañar y vamos a empezar para que puedas hacer estas actuaciones generales. Bueno, eh, otra, otra situación que nos podemos encontrar. Mi equipo directivo, mi equipo de orientación, el claustro, un compañero de nivel, no remacia la inclusión, así que no podemos hacer nada porque tenemos a alguien que nos está frenando. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues bueno, pues. Eh, se nos ha sí, se nos ha, se se a... nos ha quedado ahí. Eh, pues igual lo que ha dicho Marina, pero bueno, está bien que aparezca ahí también. <laughs> a ver. El acompañamiento, las vías formativas. Eh, bueno, esto. esto... Lo, lo escuchamos muchas veces en, en boca de coral, que es ética, o sea, no, nosotros no estamos haciendo nada por caridad. Por supuesto que, que la es, dentro de las funciones del docente hay muchas que se hacen por, pues bueno, porque somos seres humanos que trabajan con seres humanos, ¿no? Eh, pero no es ética, es que es un derecho que tiene todo el alumnado a, a recibir una, 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 una educación de calidad. Y una educación de calidad es inclusiva, no es algo que vaya aparte y al lado de su casa, y al lado de su casa. No y irle a un centro no preferente TEA que sí. tiene a 45 no, minutos. Tienen derecho a elegir cuál es el, el centro. Y antes, antes de, de pasar aquí no hemos hablado de las barreras arquitectónicas, y no has hablado del enfoque central en la persona porque Pero, pero bueno, <laughs> no, no, además así no nos voy a echar la bronca Esteban que vamos, que vamos a un time. Sí, sí. Eh, bueno, pues eso eh, dejemos de mirar para otro lado y asumamos nuestra parte de responsabilidad. Y eso, pues que este es un camino muy duro y muy largo y que cuando caes, porque caes y caes muchas veces, hay que hacerlo junto con compañeros y compañeras que, que, que estén como tú, ¿no? Y que intenten, porque te ayudan, te animan. A todos nos ha pasado, a mí últimamente me ha pasado, ¿verdad? Sí, Entonces, gracias a, a, a esto es importante tener claro que el bien final es, es muchísimo más alto y que tú estás ahí para ayudar y para sumar a ello. Y que, y que es tu deber como maestro y como maestra. Porque es, ese, es que tu deber es que todos los niños y niñas estén en el centro educativo. Todos. Pues eso, que la escuela es preferente de niños y de niñas. Y que la escuela, si no es inclusiva, pues no es escuela. Y. Bueno, pues muchas gracias, gracias por escucharnos. Esteban bien, ¿no? Sí, no. Pues, cuadrado, cosas, eh? cuadrado, cuadrado. No, bien, bien, perfecto. Vamos, vamos en tiempo. Eh, os habéis ajustado a él. Tenemos tiempo para, para la parte de Marta. Mil gracias a, bueno, muchas gracias a las dos por compartir estas brujerías, por bueno, en fin, por definir. Yo creo que muy bien que es el liderazgo en la, prácti en la práctica. Ese liderazgo que, que desarrolléis en vuestros centros. Eh, y bueno, y por, y por convertir cada una de esas barreras, eh, cada uno de esos obstáculos que nos encontramos día a día eh, a todos los niveles en oportunidades, ¿no? Y, y por tener esa visión tan bien dirigida y, y bueno, pues eh, simplemente hacer para seguir avanzando. Así que, bueno, muchas gracias. Y si os parece, pues vamos a seguir con Marta, ¿vale? Porque también tiene una experiencia muy interesante que contarnos y que yo creo que también eh, hay algo de brujería ahí, algo de brujería, porque claro, cuando eh, hablamos de un centro de educación infantil, primaria, como, como hemos escuchado a Marina y a Sara, eh, eh, yo creo que la magia ¿no? está en, en tener tan claro los derechos de cada niño, de cada niña, eh, el tener tan claro cuál es la visión y hacia dónde dirigirse. Y cuando hablamos de un centro integrado de formación profesional, eh, claro, aquí la pregunta es, bueno, nosotros qué tenemos que enseñar una profesión, ¿no? Porque estamos aquí para eso. Y ahora resulta que le vamos a dar también una vuelta a, a nuestra vocación inicial, que es enseñar una profesión a sus alumnos. Y vamos a transformar eso en otra cosa, ¿no? Porque eh, por lo que os va a contar, pues eh, ahí se hicieron muchas preguntas y, bueno, pues se dieron cuenta de que por responsabilidad y compromiso social eh, tenían que avanzar también en otras líneas. Entonces, bueno, Marta es eh, profesora técnica de servicios de restauración en taller eh, y también asume la vicedirección de, de este centro, de, del Centro integral de Formación Profesional Paseo das Pontes de A Coruña, y gestiona el área de calidad, innovación y orientación profesional. Así que, Marta, pues 15 minutitos también. Yo, si te parece, te avisaré un poquito antes, ¿vale? Y para que veas por dónde vas. Y adelante, bienvenida y gracias. Gracias. Bueno, lo primero decir que eh, me he quedado muy sorprendida porque aunque hablamos de niveles educativos muy diferentes, al final eh, veo que los problemas que planteáis son los mismos que tenemos nosotros y eh, luego lo veréis, pero las claves que vosotros dais son muy parecidas a las que nosotros también proponemos, no? Solo que partimos, pues, a lo mejor de puntos de partida eh, muy diferentes. Si me permitís, antes de, de, de eh, eh, bueno, entrar en materia y cu contaros cuáles son nuestros problemas y qué soluciones hemos encontrado, eh, quería compartir con, con vosotros una presentación eh, sobre bueno, nuestro centro y qué es lo que... Pablo Sobrado Vázquez, eh, director do Centro Integrado de Formación Profesional Paseo das Pontes eh, en A Coruña. O noso centro é un referente eh, nas familias profesionais de hostelería e turismo, de textil e de industrias alimentarias eh, en Coruña. Somos un centro público galego con máis de 22 anos de actividade docente. Na actualidade, acollemos a máis de Mil alumnos y alumnas de toda la ciudad y localidades próximas. Bueno, pues eh, como se ha dicho, nosotros eh, lo que hacemos es enseñanza posobligatoria, ¿no? Y es eh, cuando llegamos a este nivel, cuando surge la gran pregunta en temas que tienen que ver con educación eh, inclusiva, ¿no? ¿Ahora qué? ¿No? Nosotros, como ya la mayoría sabréis, en formación profesional no existe la adaptación curricular y tan solo eh, tenemos opción a flexibilización el tiempo es decir fragmentar las enseñanzas a lo largo de varios cursos o bien una adaptación metodológica la primera pues va a depender de la administración y la segunda ya depende directamente de nuestro profesorado o incluso si me permitís de lo que es eh, la cultura eh, de centro no y aquí es precisamente donde nos vamos a encontrar el primer escollo hacia una FP para todos. ¿no? En este tipo de centros, la docencia suele estar muy orientada hacia el sector productivo y esto genera pues, un debate sobre cuál debería ser la finaliza, eh, finalidad pues, de un centro como el nuestro. Cuando la respuesta pues es la de capacitar a personas para un determinado perfil profesional con una influencia clara de lo que demanda el mercado laboral va a hacer que nos olvidemos de que nosotros también somos un centro educativo no y que también debemos trabajar otros aspectos transversales que habitualmente eh, solemos asociar pues con otros niveles como puede ser la, la primaria o la secundaria no nos escondemos muchísimas veces en, en la etiqueta de que nosotros somos técnicos y que lo nuestro es eh, enseñar una profesión centrándonos única y exclusivamente en que se debe alcanzar pues, una serie de, de destrezas. ¿no? Y aquí viene el problema. ¿Qué pasa cuando eh, hay alumnos que no pueden alcanzarlas? ¿no? Eh, ¿Tenemos que dejarlos fuera del, del sistema? Bien, en, en nuestro caso, el cambio de, del equipo directivo hace dos cursos ha supuesto una oportunidad para intentar revertir este concepto eh, tradicional ¿no? de lo que debería ser la, la formación profesional. Desde nuestra perspectiva, ninguna competencia profesional va a estar completa si no trabajamos el lado humano de, de las personas y esto no puede estar limitado a lo que pone el currículum de un determinado ciclo eh, pues en relación a lo que debe ser el código dentológico de en una determinada profesión sino que implica el trabajar eh, valores transversales pues como el compromiso la responsabilidad el trabajo en equipo y sobre todo implica el cambiar de paradigma y asumir que somos personas que trabajan con personas. Esto implica necesariamente que tenemos que integrar la diversidad, no solo a nivel curricular, sino en todos los aspectos de la vida de, de, de nuestro centro. ¿no? es decir estamos hablando de modificar la cultura de centro y nosotros ahí teníamos muy claro que queríamos ser un centro eh, al que la gente quiera venir a trabajar a donde quiera venir a estudiar y un centro del que nuestro entorno pueda hablar incluso pues eh, con cierto orgullo no? y ahora viene pues eh, la pregunta del millón cómo cómo se hace todo esto cómo vamos a conseguir que nuestros compañeros nos crean cuando mmm, intentemos convencerlos de que para ser un profesional excelente primero tienen que ser buenas personas para eh, decirles que nuestra responsabilidad como docentes no se ciñe solo al campo profesional, sino que también implica generar acciones que tengan un impacto en, en nuestra comunidad educativa y en nuestro entorno. ¿no? Pues eh, nosotros hemos intentado convencerlos, primero haciéndoles ver cuál es nuestra realidad. Y hemos intentado entrar, pues. Eh, por el que era el primer escollo, que era el sector profesional, ¿no? Y nos hemos hecho eco de lo que nos dice el mercado, que quieren personas con más actitud y que sean además capaces de adaptarse a entornos cambiantes. Eso implica que tenemos que trabajar con el alumnado pues las famosas competencias blandas, pero implica sobre todo que nosotros tenemos que ser capaces también de desarrollar esas soft skills, ¿no? Y por otro lado, hemos intentado que sean conscientes de nuestra propia realidad, quiénes somos, con quién trabajamos y dónde estamos. Como se ha dicho en el vídeo, pues somos un centro de formación profesional con tres familias: hostelería y turismo, industrias alimentarias y textil y confección y y, y... Y PIEL. Bueno, como centro integrado, nosotros impartimos docencia de formación profesional inicial, es decir, tenemos desde eh, enseñanza obligatoria a través del grado básico hasta eh, formación para el empleo con acciones formativas para desempleados o la posibilidad de acreditación de competencias profesionales ¿no? a través de formación no reglada. Eh, somos una comunidad, como se ha dicho, de más de mil eh, personas y tenemos pues, ciclos desde grado básico, que va a suponer que en nuestro centro haya alumnado a partir de 15 años, hasta modalidades para adultos, donde pues, hay gente matriculada que incluso ya está jubilada. Tenemos alumnado que ya viene del mercado laboral, tenemos otros con estudios universitarios que buscan en la formación profesional una oportunidad de inserción laboral. Tenemos incluso familias que comparten pupitre, padres, madres, compañeros de, de sus hijos, ¿no? Y un 22% de alumnado extranjero. Es decir, somos una... Comunidad muy diversa y además en eh, nuestro entorno, pues también es muy diverso. Estamos situados, sin ir más lejos, en una ciudad donde hay 16.000 extranjeros y el 10% está asentado además en nuestra área, ¿no? Pero tampoco podemos olvidarnos de que vivimos en una ciudad. Con, con las comodidades que puede implicar, pero también con todas las dificultades que eso conlleva. ¿no? Y tenemos que ser más conscientes de que cada vez aumenta la brecha entre las personas acomodadas, por ejemplo, pensad que nosotros estamos en el área de influencia de empresas como Inditex, que hace que se eleve muchísimo la renta per cápita eh, de mucha gente, en contraposición, con un mayor número de gente recurso, sin recursos que, que incluso bueno pues eh, no tiene hogar ¿no? Eh, y hay un tercer punto hay un tercer punto que para nosotros es eh, clave y que bueno casi lo descubrimos por casualidad eh, en un momento en que estábamos teniendo un problema con un miembro del, del claustro que no estaba gestionando bien el clima de aula y eh, se estaba incrementando el nivel de conflictividad, eh, conflictividad tanto entre el alumnado como, como el profesorado. ¿no? Eh, yo recuerdo que un día la, la jefa de estudios me llamó y me dijo que igual iba siendo hora. Que además de trabajar la diversidad entre el alumnado, empezásemos por asumir que también hay muchísima diversidad entre, entre nuestro profesorado. ¿no? Y esto, que parece algo obvio, para mí supuso un punto de inflexión, pero sobre todo de, de reflexión. ¿no? Y supuso que eh, aceptar esa realidad nos llevase a intentar buscar el sitio en el que cada uno pueda aportar algo, no eh, supuso poner en valor lo que hacen bien nuestros compañeros y quitar tanto el foco de aquellas cosas que no se les da tan bien y al final lo que nos permitió, pues, fue mejorar el clima de trabajo a todos los niveles y en última instancia repercutir también en el clima de aula con, con nuestro alumnado, no Uh, cuando consigues ser consciente de, de todo este contexto, es mucho más fácil pues, empatizar y que surjan preguntas como que podemos cada uno aportar desde, desde la FP. ¿no? Eh, me gustaría ahora pues, mostraros eh, esas tres pequeñas aportaciones de nuestra comunidad educativa eh, para mejorar pues, eh, la inclusión y la atención a la diversidad, tanto de puertas adentro. Eh, como de puertas afuera intentando también pues eh, mejorar eh, nuestro entorno próximo, ¿vale? Empezamos intentando poner en valor nuestro profesorado y este año pues nos centramos en cuestiones relacionadas con y con el plan digital. ¿no? Lo que pretendíamos con esto pues, era minimizar la brecha entre docentes con una competencia, eh, competencia digital muy elevada y otros que apenas sabían pues, subir un archivo al, al, al aula virtual. Y al mismo tiempo establecer redes de colaboración entre nuestra comunidad educativa. ¿Cómo lo hicimos? Pues con perso eh, tutorías personalizadas, donde un grupo de equipo eh, de profesorado. Eh, con mayor destreza, pues, guiaba y acompañaba a los miembros de la comunidad educativa a mejorar pues, eh, su destreza, ¿no? dos días a la semana. Y además ofreciendo pues, microformaciones que impartían estos profesores en aquellas cosas que se les daba bien, por ejemplo, Moodle, Canva o edición eh, en PDF. Otro de, de los proyectos que desarrollamos es Paseolidarios y eh, tenía como objetivo el crear comunidades sostenibles, no solo eh, desde una perspectiva medioambiental, sino también eh, entendidas como la creación de redes de colaboración con entidades de, de nuestro entorno. ¿no? Otro de los objetivos claves que nosotros nos proponíamos con este proyecto era el fomentar la responsabilidad social realizando pues, actividades de voluntariado que tuviesen impacto en, en nuestra comunidad, tanto de puertas adentro como de puertas afuera. ¿no? Para nosotros pues, es un proyecto muy inclusivo ya que situaba al mismo nivel a toda la comunidad educativa. ¿no? Cada uno proponía y decidía qué quería aportar y, y de qué forma. ¿no? Y al mismo tiempo nos conectaba con las distintas realidades eh, de, de, de nuestro entorno, pues a través de colaboraciones, pues con entidades eh, sin ánimo de lucro, bien pues mediante donaciones o, o apartando conocimiento, tiempo, etcétera, ¿no? Y por último. Queríamos eh, hablaros de lo que es nuestro proyecto piloto con el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de, de Lourdes, ¿no? una FP para toda. Eh, para todos y que nos ha permitido pues, la inclusión de seis personas con discapacidad intelectual en un aula de, de ciclo medio. En el primer curso, nuestro alumnado se corresponsabilizaba pues, de la formación de estas personas, tutorizándolas durante las clases prácticas en el aula taller y ya en el segundo curso eh, focalizábamos más la formación con el profesorado para conseguir adquirir pues, competencias que les permitiesen obtener el, el certificado de profesionalidad de operaciones básicas de pastelería, ¿no? ya que este era uno de los objetivos, el, el conseguir un título con validez oficial en, en el mercado laboral. Tenemos que decir que al principio no estábamos muy seguros de cuál sería la implicación de nuestro alumnado en el proyecto y, sin embargo, los eh, resultados pues, superaron muchísimo ¿no? nuestras expectativas. Hicieron una valoración muy positiva del proyecto y sucedieron cosas tan bonitas como que invitaron a, a, a estas alumnas a participar en la foto de, de su orla de, de ciclo medio y asistir a la fiesta de graduación porque para ellos eran sus compañeras de, de ciclo, ¿no? no era un proyecto experimental. O incluso que una de, de estas chicas haya conseguido abrir su propio negocio pues, con la ayuda de, de su familia. Decir también que este pilotaje de, de dos años ha abierto una pequeña puerta pues, a una inclusión cada vez más real en la formación profesional aquí en Galicia y que ahora mismo se trata de un proyecto que ya se está replicando en otro centro de formación profesional y que nosotros mismos vamos a reiniciarlo en, en el curso que viene. Vale, ¿cuál es nuestro pequeño secreto para, para haber conseguido ¿no? eh, todo esto con nuestra comunidad educativa? Pues la realidad es que no hay eh, secretos, ¿no? Eh, es algo tan sencillo y tan complicado como lo que ha dicho Marina y Sara, que es crear comunidad. Y para eso nosotros tuvimos claro que necesitamos que la gente se sienta parte de algo, ¿no? Que no importa pues los años que tengas, cuáles sean nuestras circunstancias o qué tipo de centro seamos. Para hacer comunidad es muy importante poner al mismo nivel a toda la comunidad educativa y sobre todo transmitirle que todos, absolutamente todos, son parte de esa eh, ecuación. ¿no? Tenemos que aprender a poner el valor en la importancia de las pequeñas cosas, ¿no? que, que las pequeñas acciones individuales son enormes cuando se juntan con las acciones de, de nuestros compañeros. Y, sobre todo, tenemos que sentir que aportamos y sentir que importamos. Porque el ser reconocido por tu comunidad es uno de los mayores motores que, que podemos tener para fijar valores y, y actitudes. ¿no? Y yo creo que si conseguimos todo esto, la magia ¿no? de la que hablaban nuestras compañeras es algo que, que sucede sola. Y bueno, me he pasado creo que un minuto. <laughs> no, no, perfecto, en fin. Eh, yo creo que venís de Suiza eh, las tres porque habéis clavado, habéis clavado el tiempo, así que, que genial, genial, Marta. Y bueno, en fin, eh, yo creo que interesantísimo, interesantísimo también ver cómo además, pues bueno, hay esa sincronía ¿no? y esos puntos en común. Que habéis destacado en definitiva las tres, ¿no? mm. donde habéis puesto el valor eh, de una forma tan clara, eh, no solo en ver al alumnado eh, mucho más allá del currículum o mucho más allá de los aprendizajes puramente académicos, sino de otra forma y luego extenderlo eh, con una mirada muy generosa y muy en fin necesaria al resto de compañeros, docentes, familias. Habéis ido hasta la comunidad. En fin, al final tejer una red ¿no? y sentirnos parte de una comunidad eh, que, que, bueno, pues que necesariamente tiene que avanzar eh, de forma conjunta ¿no? para alcanzar este logro de la educación inclusiva y, y como todo esto además, que dicho es fácil de decir, lo estáis llevando a la práctica, ¿no? que, que yo creo que es lo complicado, lo meritorio y lo bonito de escuchar. Así que eh, muchas gracias, Marta. Y bueno, pues ahora... Eh, de nuevo, eh, toma la palabra Mariluz, eh, todo tuyo para, para cerrar un poquito con, con lo que queda pendiente. Así que bueno. Ahí Muchísimas está. gracias, Esteban. Pues, compañeras, nos habéis dejado eh, boquiabiertos a todos. Estamos entusiasmados con lo que habéis estado compartiendo. Algunas de las personas que se han podido conectar en directo, como Gerardo, comparte que os felicita de corazón, que se quita el sombrero frente a vuestra profesionalidad, a vuestros valores y a vuestro compromiso con una escuela más inclusiva. Gracias por empujarnos con vuestra pasión y aquí tenéis un aliado fiel para cuando se necesite. Yo me sumo también, yo creo que nos vamos a sumar muchísimo a hacer vuestros aliados, aunque sí que tenemos suerte algunas de serlo ya y tener esa oportunidad de aprender juntas en distintos procesos. Hay más personas que, que también os agradecen y, y, y se sienten felices de haberos podido escuchar. Ahora lo que vamos a hacer, como no tenemos mucho tiempo. Es compartir un documento QR para que podamos eh, descargarnos algunos materiales, pero previamente sí que vamos a hacer una actividad en la que podamos compartir un poco el, el sentir de lo que hemos estado eh, compartiendo ahora aquí. Mi compañera Lucía lo va, lo va a compartir y seguimos en el chat recibiendo mensajes de, de felicitaciones y de, y de orgullo de haberos podido escuchar y, y, y conocer. Lucía, cuando, cuando quieras. Perfecto, he compartido ya. Bueno, muchas gracias a todas, compañeras, por vuestra participación, por vuestras intervenciones. Ya yo creo que se ha dicho mucho. Eh, queríamos que el resto de las personas que han participado puedan también un poco expresar qué es lo que se llevan ¿no? de, de la tarde de hoy. Y eh, hemos preparado un pequeño menti. He compartido el link por, en los comentarios y voy a um, compartir. Ahora mismo en la presentación, a ver si me deja, a ver, para poder hacerlo bien y que se pueda ir viendo. Ahí van apareciendo algunas de las palabras, la pregunta es qué te llevas de hoy, ¿no? O con qué te quedas de todo, esperanza, ilusión, aliadas. Ilusión y esperanza crece, se ve que es una de las cosas que todo el mundo... Eh, se lleva y, y recoge de hoy embrujo también destacan la FP como una de las eh, de las cosas a destacar que muchas veces puede quedar olvidada redes Lucía dime creo que no se está viendo el progreso de, de las palabras que van compartiendo puedes dejar de compartir y, y compartir no sé después, a lo mejor pasa a lo mejor si sí, se ha quedado bloqueado en la pantalla inicial vamos a ver gracias. A ver. Pues ¿Las has ido compartiendo tú mismo? O sea que nos estamos, <laughs> nos estamos enterando. <laughs> ¿Lo veis ahora o no se ve? A ver. Todavía no. Todavía no. A ver, ahora puede ser. Yo es que sí lo veo, pero no sé si es un. ¿No se ve nada? No, no, no estamos consiguiendo lo ver rabia. Bueno. bueno lo que he ido he podido ir leyendo esperanza está muy grande ilusión también eh, deseo de contribuir más fuerza participación confianza sentirse parte, realidad mágica a ver si consigo aunque sea que lo podáis ver sin que esté en pantalla completa y para poder tener un poco toda esa visión y ya doy p a Cecilia también. Ahí se ve. Sí, lo vemos, Lucía. Pues ahí está. Así que nada, muchísimas gracias a todas, Cecilia. Eh, voy a compartir también, perdón, un QR para que podáis descargaros eh, los materiales que hemos recogido un poco para poder seguir aprendiendo juntas. Y ahora ya sí que doy paso a Cecilia. Voy a pasar también el link, dejo un minutito por si acaso y paso el link por los comentarios pues eh, muchísimas gracias a todos a todas muchísimas gracias por por esta tarde tan eh, tan maravillosa ha sido un auténtico placer escucharos eh, Sara Marta eh, Marina muchísimas gracias por por la oportunidad de, de aprender de, de, de vosotras y junto con con, eh, con vosotras eh, como decía y a Francisco Barate, un compañero que nos está siguiendo, dice, son experiencias que motivan e impulsan desde el pensar y el, y el sentir. Y, y realmente nos están mostrando, ¿no? como también avanzaba eh, Marta, que aunque estamos hablando de diferentes etapas, hay muchos puntos en común, muchos valores compartidos, muchas estrategias que, que están permitiendo, pues desde situaciones diversas y, y complejas, pues avanzar y, y sostenerse, sostenerse en el cambio, ¿no? Como decía eh, también eh, nuestras eh, compañeras, ¿no? Eh, en uno de los momentos de su intervención, eh, eh, nuestra Marina o Sara dice: Cuando te pones en marcha, esto no, 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 no es posible pararlo. Sí, eh, cuando. Eh, uno eh, se deja de embrujar ¿no? por, por, eh, por el proceso, pese a todas las eh, situaciones y dificultades que se puede, que se puede encontrar y que os pues agradecemos que hayáis también eh, mostrado esa realidad a la que también os enfrentáis día a día, pues uno pues, eh, es más, se enfrenta con, con más fuerza y, y es difícil, como decíais, como decía, ¿no? eh, parar. En... En la próxima eh, sesión, que, que ya será en, en septiembre, eh, en, esa, en esa sesión, bueno, no quiero dejar también de agradecer a, a Esteban, ¿no? El, que ha hecho también de maestro de, de ceremonias en este, en este eh, proceso, ¿no? además de todos los compañeros también de plena inclusión que están ahí detrás, Beatriz, que aunque no la veáis, ahí está también ayudando a que todo salga bien. Bueno, como decía... Eh, ya la próxima sesión es después de, de, de un periodo de, eh, de descanso, ya será el 28 de, de septiembre, y es una, es una cita a la que os invitamos. Y no, no podéis faltar, como veis, todas las citas son impresionantes, aprendemos muchísimo y nos están mostrando realmente cómo, cómo poder hacer realidad eh, este derecho ¿no? de. A, la inclusión educativa. En esa sesión que presentará Climent Giné, pues veremos una acción desde territorio. Hoy hemos visto también acciones conjuntas entre entre escuelas, entre entre centros que también se apoyan y aprenden juntos. En esta ocasión, en septiembre, veremos, como decía, una acción desde territorio, un conjunto de escuela, eh, de centros educativos, de equipos, de profesionales de una comarca que trabajan juntos para avanzar en la construcción no solo de centros cada vez más inclusivos, sino también de eh, todo un territorio, para hacer de este territorio un entorno con mayor equidad y mayor eh, justicia social. Eh, no lo podéis perder. Eh, os emplazamos a, al 28 de septiembre, también jueves, eh, a la misma hora. Y quiero agradecer de nuevo a... El privilegio que, que hemos tenido, pues, con, con los centros eh, que, que hoy nos han acompañado. Muchas gracias de, de nuevo a, a las personas que habéis hecho realidad esta tarde. A, a, a Sara, muchísimas gracias. A Marina, muchísimas gracias. A, a Marta, gracias. Eh, Esteban y gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Nos vemos en septiembre.